de la Pava Márquez nació el 14 de abril de 1967 en Barranquilla Atlántico. Es profesional deportivo de la Escuela Nacional del Deporte. Aunque nunca fue futbolista profesional, siempre estuvo vinculado con las divisiones menores de los equipos del Valle del Cauca, como el América de Cali y el Deportivo Cali. A nivel internacional fue director técnico del Club Deportivo Marquense de Guatemala en el año 2012 y el Club Deportivo FAS de El Salvador en el año 2013. Jaime de la Pava es nuestro invitado en Max Deportes. Bienvenidos a Max Deportes, ustedes lo ven en pantalla, como de costumbre, siempre con invitados de muchísimo interés, el profesor Jaime de la Pava. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido a Max Deportes. Bien, un saludo cordial a todos los televidentes y bien, gracias a Dios, por acá viendo fútbol. ¿Cuántas horas de fútbol le destina usted a estar observando así en práctica de campo cuando estamos en un torneo internacional como es este en la capital vallecaucana, Jaime? Bueno, hoy empezó, llegué 8 de la mañana, a ver, desde primera hora, de 8 y media empezó los primeros partidos y bueno, he estado viendo, lógicamente hay mucho partido simultáneo, pero dentro de la programación he ido también viendo y planificando qué partidos voy viendo, algunos equipos que son de algunos amigos, el caso de Armando Calderón que vino con la Academia Tolimense donde nació James Rodríguez. Tuve la posibilidad ahorita hace pocos minutos de hablar con él y bueno, viendo fútbol, viendo, creo que este fútbol es donde nacimos, es un fútbol que sentimos muy profundamente por la esencia, por todo lo que representa y por, como te digo, ahí nacimos hace ya casi 25 años en esta profesión y nos dio la posibilidad de trabajar con chicos de muy joven, de 9, 10 años, a estas edades que en la cual están participando en este torneo, la sub-17 y la sub-19. Y bueno, y un poquito despejando la mente con este fútbol y viendo futuras promesas. ¿Dónde se fija más la óptica ya del técnico profesional cuando llega a ver esta clase de partidos, profesor? Bueno, hay un análisis, lógicamente ver 22 chicos al mismo tiempo es difícil, pero trata uno de enfocarse en 2-3 puntuales, hace uno un seguimiento permanente durante el partido, su comportamiento, su liderazgo dentro del campo, su sentido de solidario dentro del equipo, la capacidad técnica, la forma como utiliza su técnica, la inteligencia para utilizar esa técnica, el aspecto táctico que utiliza, si es un jugador con una aplicación táctica, en fin, hay muchos aspectos que uno evalúa y bueno, y indudablemente que esto es un torneo que salen muchos pelados para el fútbol colombiano, en el profesionalismo a corto plazo y seguramente que estos torneos hay que impulsarlos, hay que apoyarlos y hay que tratar de que sean más constantes. Más constantes y más presencia también de la opinión pública. Es un torneo que sin duda debiera estar por, al menos por los canales regionales de nuestra ciudad, porque es un torneo que atrae las figuras y son los que ya están a punto de detonar, de salir a ese profesionalismo que están buscando ese espacio, profesor, y asimismo también cuerpos técnicos. Sí, y seguramente va en camino de eso. Yo creo que el fútbol día a día, el fútbol juvenil, el fútbol prejuvenil, el infantil, día a día se está ganando un espacio dentro de la televisión, de los medios. Vemos en un torneo de esto ya gente de muchos clubes de Colombia y del exterior observando ya estos chicos. Y cada día, seguramente por todo lo que representó el fútbol, nuestra actuación en el fútbol, en el Mundial de Brasil, hay un interés grandísimo por el fútbol colombiano y esto día a día está creciendo. Y por eso te digo, ojalá este torneo de las Américas y muchos más torneos que seguramente le van a caer muy bien al fútbol colombiano. Me tocaba lo que fue el Mundial de Brasil, lo que se viene en Copa América. Sin duda nos estamos convirtiendo en una fábrica de jugadores, en una despensa de jugadores para todo el mundo. En cada una de las ligas que vemos están esos jugadores participando, jugadores formados por ustedes. En Colombia siempre ha habido talento y un gran talento. Ahora, por estos mundiales, por el mundial, el auge del jugador colombiano en Europa,
ya vemos jugadores colombianos saliendo muy jóvenes sin jugar un minuto en el fútbol profesional, ya conformando plantillas de grandes clubes europeos. Y esto va a seguir, seguramente que en a corto plazo vamos a tener más de 300, 400 jugadores en diferentes ligas del mundo. Colombia ya se volvió una potencia mundial a la par de un Uruguay, Argentina y Brasil, como lo han sido en casi toda su historia. Y Colombia ya empezó en ese camino. Por algo observamos gente de diferentes partes del mundo observando este torneo, gente de Italia, gente de Argentina, gente de Alemania. Y eso no es gratuito, creo que se ha ido ganando porque dentro de la dirigencia, dentro de los trabajos de los entrenadores, dentro de todo lo que es el entorno del fútbol, se están haciendo bien las cosas. Como también hay, seguramente hay cosas que hay que mejorar, que no están del todo bien, pero indudablemente que se ha crecido y se ha mejorado mucho. En estos días analizaba una de tus palabras y era 11 finales. He llegado a 11 finales, los títulos que se tienen, lo del Deportivo Cali, lo conseguido con América de Cali, participaciones internacionales. Falta más todavía, que respetemos esos procesos, que respetemos a los técnicos en el fútbol colombiano. Lo estamos viviendo actualmente con un equipo de la ciudad, con América. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo veo con preocupación que la inmediatez de los resultados está generando unas consecuencias muy negativas frente al trabajo del entrenador. Lo viví ahora, voy a un proceso, voy lógicamente que el equipo estaba en unas posiciones de promoción, pero estábamos haciendo un trabajo muy importante en la formación de jugadores. De hecho, hay dos juveniles que pusimos a debutar y ya han estado en estas semanas en el proceso de selección nacional con el profesor Restrepo, con el profesor Yantén. Siempre hemos apuntado a eso y gracias a Dios las cosas siempre han salido bien. Siempre vemos el fútbol no desde aquí a corto plazista, sino a largo plazo. Yo creo que eso me lo enseñó el trabajo que he desarrollado. Conviví con los japoneses 5 años, vi procesos de lo que ellos hacen y de lo que ellos planifican a largo plazo, y de hecho lo que se proponen lo hacen bien. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar de esa manera, no solamente en el fútbol, sino en todo lo que hacemos en nuestro país. Creo que tenemos un país maravilloso, tenemos un país muy rico, tenemos un país con una potencialidad en el ser humano y en el recurso humano muy grande. Pero sí, personalmente me preocupa, la profesión de nosotros está en un momento muy crítico y no veo la seriedad para encarar procesos y encarar, eso muy folclóricamente le decía, no, es que este equipo, X equipo no está para procesos. Yo creo que haciendo un proceso serio, bien planificado, optimizando bien, muchas veces el tener mucho dinero no te garantiza éxito, sino que hay que optimizar bien el recurso económico, optimizar bien el recurso, el factor humano, y seguramente llegas a resultados positivos, pero hay que dejar trabajar. Yo, después de lo que viví en América no todo fue color de rosa. Situaciones difíciles en lo económico, una América ya en la lista Clinton. Apostamos por una juventud como siempre lo hemos hecho y eso fue muy positivo para el equipo. Y donde he ido apostado por eso. Hace 9 meses, va a ser ya un año que jugamos una final en el fútbol centroamericano. Ahí también hay chicos que hemos puesto y los veo en selecciones nacionales sub-21, algunos ya en selección mayor. El caso de Alexander Mendoza, Larín, que acabaron de... los enfrentamos contra Colombia ahora en los Estados Unidos. Y para uno eso es un orgullo, ver que el trabajo en ese sentido se hacen bien las cosas. Yo creo que los indicadores para un entrenador también son otro tipo de situaciones. Ojalá los títulos, porque todo el mundo quiere ganar, los entrenadores queremos ganar campeonatos, pero ya veo que si el campeonato no se gana, no sirve nada. Entonces yo pienso que hay muchas cosas que se tienen que direccionar de la mejor manera, y bueno, esperemos, estamos trabajando en futuros proyectos a corto plazo que ojalá Dios quiera se logren consolidar, y bueno, seguiremos con esa filosofía y con esa idea siempre
de potenciar el fútbol en la institución en que logremos estar. Sus diagonales, ahí lo vi muy bien, Juan. El Toro Zapata, qué jugador, qué volante central. Pero es extraordinario, hacía relevos a derecha y a izquierda. El América de Júbilo, el América de Jaime de la Pava. Por la parte de norte del estadio, Olímpico Pascual Guerrero. Hablar también de Sandro Zuluaga, una novedad. Hablar de David Ferreira. ¡Vamos al campeón! ¡Campeón en Occidental! Arepas Doña Aleja, la que me gusta a mí. Es rica, deliciosa, 100% maíz. Todas las mañanas en mi desayuno está. Esta es mucha arepa, Arepas Doña Aleja. Arepas Doña Aleja, la que me gusta a mí. Asaditas, qué delicia, 100% maíz. Arepas Doña Aleja, arranca el día feliz. Arepas Doña Aleja, esta es mucha arepa. Praco Didacol, el concesionario con las mejores marcas de vehículos. Subaru, Will Your Dreams, Peugeot, Daihatsu. Praco Didacol, tu concesionario de confianza. Apuéstala a la suerte en Gane Multiservicios. Juega tu chance, paga tus servicios, supergiros y recargas. Gane. Sea un ganador apostando en Gane. Sí. Tres y cuatro cifras y sea millonario. Ajá. Apuestas, pagos, supergiros a diario. Recargas ya y gane, 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 gane. Juega tu chance en Gane. Paga tus servicios. Arepas Doña Aleja, esta sí es mucha arepa. El mejor proveedor de hosting en Colombia. www.colombiahosting.com. Fundación Carlos Portela, ayudamos a los niños con cáncer. Visita nuestra página web www.fundacioncarlosportela.org o llámanos al 556-0767. Fundación Carlos Portela. No de vueltas. En la calle 15 con carrera 10 está Distribuidores Eléctricos El Triángulo. Todo lo eléctrico de ferretería, repuestos para utensilios en el hogar y trabajos hidráulicos. Somos distribuidores directos de las mejores marcas y con precios especiales para mayoristas. Distribuidores Eléctricos y Ferretería El Triángulo. Si quieres unas vacaciones de verdad, Viajes L&M tiene lo mejor para ti. Cancún, Panamá, Aruba, Miami y Orlando. Todo el Caribe es tuyo a los mejores precios. Tramitamos tu visa, viaja con tu familia y vive unas vacaciones de verdad. Experiencia puesta a tu servicio. Teléfonos Sede Norte, 660-0300. Sede Sur, 524-0300. Viajes L&M, 15 años viajando contigo. Estás en un equipo, te metes también en el trabajo de juveniles, de estar muy pendiente de ellos, de todo ese proceso tan bonito que se vivió con los pelados de la América y que cuando se da esa oportunidad en el 2000 venías de ser campeones con ellos en la primera C, de tener tristezas, de tener alegrías y ya sabías cómo hablarles y cómo llegarles. ¿Siempre lo manejas así también cuando estás en las diferentes oportunidades que se han presentado? Sí, trato de potenciar el tema del recurso juvenil, siempre tratamos de darle la oportunidad. No se la regalamos, de hecho pues uno tiene que hacer un análisis, un diagnóstico del jugador juvenil, si está preparado, si está muy cerca a jugar el fútbol profesional. De hecho, si vamos a algo mucho más profundo, normalmente el jugador juvenil juega profesionalmente, trae unas carencias por nuestro medio. Desafortunadamente en la formación todavía carecemos de ciertas
condiciones como para potenciar mucho mejor los jugadores. Hay unas condiciones innatas indudablemente excepcionales en el jugador de nosotros, en el colombiano, pero sí apostamos siempre en darle la oportunidad al jugador que tiene carácter, el que tiene deseo de salir adelante, el que ve en el fútbol un proyecto de vida y profesional serio. Ese jugador siempre va a tener la oportunidad, pues en el caso mío, él es un jugador que siempre va a tener la posibilidad de jugar. ¿Todos esos aspectos van más allá de la misma condición técnica en un momento con un jugador? Obviamente ha tenido toda su carrera deportiva en formación, pero ¿todos esos aspectos priman mucho con Jaime de la Pava cuando dice, venga que usted va a trabajar conmigo? Sí, más allá de lo técnico, porque también te digo que he visto jugadores muy técnicos, pero por esa falta de orientación, por esa falta de carácter, de personalidad, de tener claro el enfoque del proyecto de vida y profesional en el fútbol, no llegan. He visto muchos que no llegan porque esa parte mental es determinante. A veces con menos técnica, pero con esos otros aspectos, he visto muchos llegar a jugar por profesional. Pero indudablemente que nuestro jugador, la característica del jugador nuestro, especialmente el del Valle del Cauca, el de la costa atlántica, es un jugador muy técnico, pero toca trabajar mucho en esa parte de direccionarlos, en la parte psicológica, en la parte mental, en verdaderamente ser un proceso formativo y educativo. Pero a veces el tiempo, eso requiere de tiempo, y en ese sentido pues vuelvo y caigo al tema de que uno en 3, 4, 5 meses un entrenador pues lógicamente no potencia ese tipo de cosas, y el profesionalismo, la inmediatez del resultado pues lleva a que por ahí muchas veces esos aspectos se corten. ¿Qué es lo más importante cuando se va a ganar un título, cuando se está en la antesala de un título 6, 8 horas antes? ¿La parte positiva del grupo, la actitud que están manejando cada uno de los jugadores, profe? Sí, indudablemente un jugador cuando va a jugar una final, a pocas horas de jugar una final, indudablemente que tiene todos los aspectos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos al 1000%. Muchas veces hay que tratar de determinar si hay que bajar ansiedad, si hay que manejar ciertos aspectos de ese deseo, de esa ansiedad, y por momentos si hay un chico que o un jugador que va a hacer su primer título, manejarle esos grados de revoluciones. Pero lógicamente que normalmente cuando los equipos llegan a una final hay una estructura de experiencia importante. Esa experiencia sirve para poder manejar ese tipo de situaciones. Y bueno, las finales que Dios me ha dado la posibilidad de jugar en toda esta carrera, a nivel de ascenso de C a B, con la Sarmiento, con América, en los equipos profesionales, pues gracias a Dios hemos inclinado la balanza más a favor de ganar que de perder esas finales. Entonces es muy importante estar muy cerca del grupo y conocer muy bien el grupo, pero para ello se requiere de un tiempo de conocerlos muy bien en la parte personal, en la parte humana y en la parte futbolística. Jaime, ¿usted quisiera volver a América ahora? América siempre va a ser un equipo que no me cabe la menor duda que en cualquier momento vamos a volver. Los tiempos y los momentos serán los que el destino determine. Creo mucho en eso. Percibo una situación muy compleja en este momento para el equipo. Veo una situación donde el entrenador acaba de salir faltando una fecha para la clasificación a unos cuadrangulares. Puede que sea algo positivo, pero también puede ser algo que no al final no dé resultado que se espera. Veo jugadores que todavía no están curtidos para soportar la gran presión que tiene un equipo como América. Sí. De pronto son buenos, pero veo un equipo todavía muy maduro para manejar este tipo de situaciones. América es un equipo que tiene más de 5 millones de hinchas, la presión es supremamente alta, y yo creo que eso lo ha sentido este grupo, empezando por el cuerpo técnico. Yo a John Jairo López lo conozco hace muchos años, logré hablar con él hace unos días, siempre le manifestó que ese tipo de situaciones hay que saberla manejar.
el direccionamiento de la cabeza del América ha cambiado también. Yo veo una América donde hay varias personas que lo direccionan en la inversión. Yo creo que todo pasa por unificar criterios, no dividir, porque ahí es donde empiezan las situaciones de fraccionar muchas cosas que se reflejan al final en lo deportivo, y que indudablemente algún día me gustaría, porque creo que ha sido una casa que me dio mucho, a la cual le di personalmente también mucho, y siempre estamos pendientes. Yo creo que los clubes donde he ido, donde he tenido la posibilidad de lograr algo, ahora en el Centroamérica hace un mes largo, la gente del FAS de El Salvador me invitó nuevamente para volver. Hicimos un semestre muy bueno donde se jugó la final hace 10 meses, en diciembre. Y siempre estamos con las puertas abiertas para escuchar. Yo creo que más allá muchas veces de los factores económicos, está en sí cuál es el proyecto que se quiere. Y yo creo que América quiere un proyecto grande, como lo es su historia, como lo es sus antecedentes históricos, y por ende se requieren de cosas importantes y grandes. Sé a la distancia que hay unas situaciones difíciles económicas que las han ido sorteando, pero vuelvo y caigo en los jugadores. Creo que el plantel de jugadores hoy día es un plantel que es bueno, pero creo que es un equipo que le ha pesado la presión y la historia que tiene América. El partido es historia y el Pascual se enloquece. El partido es historia y el Pascual se enloquece. Estrella 11 para la América. Estrella 11 para la América, la capital deportiva de Colombia. Como si fuera la primera vez. ¿Recuerdan aquella espera de 53 años? ¿Cómo olvidar aquella? Arepas Doña Aleja, la que me gusta a mí. Es rica, deliciosa, 100% maíz. Todas las mañanas en mi desayuno está. Esta es mucha arepa, Arepas Doña Aleja. Arepas Doña Aleja, la que me gusta a mí. Asaditas, qué delicia, 100% maíz. Arepas Doña Aleja, arranca el día feliz. Arepas Doña Aleja, ¡esta es mucha arepa! Praco Didacol, el concesionario con las mejores marcas de vehículos. Subaru, Will Your Dreams, Peugeot, Daihatsu. Praco Didacol, tu concesionario de confianza. Apuéstala a la suerte en Gane Multiservicios. Juega tu chance, paga tus servicios, supergiros y recargas. Apuestas, pagos, supergiros, a diario, recargas, ya y gane, 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 gane. Juega tu chance, en Gane. Paga tus servicios, en Gane. Supergiros y recargas, todo en uno en Jamundí. Y gane, 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 gane. Arepas Doña Aleja, esta sí es mucha arepa. El mejor proveedor de hosting en Colombia. www.colombiahosting.com. Fundación Carlos Portela. Ayudamos a los niños con cáncer. Visita nuestra página web www.fundacioncarlosportela.org o llámanos al 556-0767. Fundación Carlos Portela. No de vueltas. En la calle 15 con carrera 10 está Distribuidores Eléctricos El Triángulo. Todo lo eléctrico de ferretería, repuestos para utensilios en el hogar y trabajos hidráulicos. Somos distribuidores directos de las mejores marcas y con precios especiales para mayoristas. Distribuidores Eléctricos y Ferretería El Triángulo.
Si quieres unas vacaciones de verdad, Viajes L&M tiene lo mejor para ti. Cancún, Panamá, Aruba, Miami y Orlando. Todo el Caribe es tuyo a los mejores precios. Tramitamos tu visa, viaja con tu familia y vive unas vacaciones de verdad. Experiencia puesta a tu servicio. Teléfonos Sede Norte, 660-0300. Sede Sur, 524-0300. Viajes L&M, 15 años viajando contigo. El programa con este hombre tan preparado del fútbol y que nos ha dado tantas alegrías como es Jaime de la Pava en el fútbol colombiano, con el América y en el Cali. Jaime, ¿qué fútbol te encontraste en Centroamérica como tal? Lo seguía mucho por las redes sociales, seguía el equipo del FAS, el equipo de la hinchada roja del Salvador. ¿Con qué fútbol te encontraste cuando llegaste? ¿Cuál fue tu golpe emocional y visual que encontraste con este fútbol? El fútbol salvadoreño es un fútbol muy técnico, el jugador salvadoreño es un jugador de talla media, muy técnico, le gusta jugar bien a la pelota, le gusta el buen trato al balón. Es un fútbol que le falta ser más físico, ganar en la parte de potencia, ganar en la parte del choque, y eso lo vimos ahora contra Colombia. Si hacemos un análisis, en El Salvador no hay raza negra. Entonces tú no encuentras la raza negra y esa combinación que tenemos nosotros o que tienen los hondureños que están al lado de ellos, que también tuve la posibilidad de estar un año en el Motagua. Un fútbol potente, físicamente mucho más de contacto, más de choque. Por algo los hondureños llevan dos mundiales seguidos. Es un fútbol que ha ganado con el trabajo del profe Rueda y el trabajo del profe Suárez después. El fútbol guatemalteco también lo conozco, un fútbol muy técnico, pero también creo que le falta esa parte, tener mentalidad más ganadora. Y yo creo que en ese sentido hay potencial. De hecho, por ejemplo, al llegar aquí en enero, recomendé a Larín, a Alexander Larín, que lo acabamos de enfrentar. No vino por $500 a un equipo que hablé de él. Lo acaba de adquirir ahora a mitad de año los Tigres de México, lo prestaron al Herediano de Costa Rica. Yo creo que hay jugadores allá, no en el volumen que de pronto nosotros tenemos por la misma población que tenemos. Tenemos casi 50 millones de habitantes, El Salvador es una población de 7 millones de habitantes, pero hay jugadores de muy buenas condiciones que me parece que valdría la pena mirar para allá y que podrían aportar acá. Profesor, muchísimas gracias. No, gracias, Mauricio. Este es Max Deportes con el profesor Jaime de la Pava. La próxima semana con un invitado de más interés. Chao.